Me aparezco. Cantagallo es una comunidad Shipiba que viene de la selva del río Cayali, que está ubicado en el Rímac, kilómetro 6.5, en Lima, Perú, al costado del río Rímac. Hola, mi nombre es Caroly Bautista Pizarro, tengo 13 años, vivo en Cantagallo. En un sitio donde están personas de la selva. Raimundo Pasari, ahí está, siguiendo diferentes trabajos. Soy la segunda de 5 hermanos. La primera se llama Karen Bautista Pizarro y yo ya me conocen, y después sigue Aarón Amok y Deli. Soy Shipiba, tengo una cultura distinta y lo digo con mucho orgullo. Hola, mi nombre es Tony, tengo la edad de 16 años. Voy a contar acerca sobre un poco sobre mi historia. Yo vine acá a Lima con mis padres, éramos tres. Yo vine con mis padres a Lima para venir a progresar y salir adelante. Mis padres escucharon que había una comunidad acá en Lima, en la capital, y decidieron venir por eso. Llegamos a Cantagallo, vio que estaban armando su casa, entonces mi papá decidió armar su casa también. Primero vivíamos, nuestra casa tenía como de... tenía unos 4 maderas y tenía cerrado a los costados de plástico, y el techo también era de plástico. Hola, mi nombre es Cristi Cooper Silvano, tengo 13 años, soy de la comunidad nativa de Cantagallo. Es una comunidad unida y alegre, que tiene costumbres diferentes, entre ellos está la gastronomía, textilería, cerámica, pero en especial es la lengua, que es muy difícil de aprender y es diferente a las demás lenguas.
Todos nosotros venimos a la ciudad para poder salir adelante y poder enseñarle a los demás sobre cómo es nuestra cultura. Y no solo queremos que nuestra cultura sea vista por nosotros, sino por las demás personas de diferentes países. Que conozca sobre nuestro idioma, nuestra cultura, nuestras artesanías y gastronomía. Los diseños de la artesanía son infinitos, no tienen fin, porque vienen de nuestra imaginación. Por ejemplo, hay las líneas pequeñas que significan los ríos, y estas de aquí significan las casas que están, y estas verdes significan los árboles. Yo no me avergüenzo de mi comunidad, ¿no? Por ejemplo, cuando dicen, ¿de dónde eres? Yo digo, yo soy de la comunidad Shipiba, de Cantagallo, que está registrada en el RIMAC, en el Lima. ¿Qué piensas ser de grande? Yo, una actriz de teatro, enfocarme en eso, esa es mi meta. Si tú fueses actriz, ¿dejarías tu idioma o...? Bueno, eso claro que no, nunca dejaría mi idioma, si por eso estoy acá, si por eso estoy estudiando actuación. Entonces me matricularon en una escuela que quedaba al frente. Tenían que cruzar dos puentes para llegar al colegio. Es como decir que llegas a un lugar y no te acostumbras a hablar la lengua de ellos. Entonces eso fue difícil para mí un poco, de aprender a hablar. Yo era hablante de lengua shipiba. No sabía lo que era la lengua española. Cuando una vez que me matricularon, aprendía poco a poco. Así aprendía, pero siempre tiene que faltar alguien. Alguno que te comienza a insultar o a hablar otra cosa. Te dice varias cosas. Entonces yo no hacía nada, solo me ponía a estudiar y así salir adelante. Después, cuando estaba creciendo, seguía estudiando todo. Llegué a la edad de 10 años. Y entonces vi que acá en Cantagallo había algunos talleres de maletines, mochilas, jeans, de pantalón, de ropa. Bueno, entonces decidí ir a preguntar si me puedo dar un trabajo, porque la plata que traía mi padre no me alcanzaba. Es entonces que decidí entrar. Y entonces tenía un primo más chiquito que yo, tenía la edad de 8 años. Entonces entre los dos nos fuimos a buscar trabajo. Entonces estábamos trabajando. Entonces cada semana recibíamos nuestro pago. Que era muy poco, pero nos servía de algo para mantenernos, para poder alimentarnos. Y aquí todo esto no era como esto antes, solamente había tierra, desmonte, y empezaron a llegar la gente y empezaron a armar sus casitas, sus chocitas, que antes no eran como estos. Y nos gusta estar acá porque estamos cerca al río, o sea, y nos recuerda a la selva que
siempre vivimos junto al río, las chocitas nos recuerdan a las casas de la selva, nuestras artesanías nos recuerdan ahí, la comida típica que siempre la vendemos acá. Hola. Hola, yo soy Caroli. Tú eres en la cámara y el que me está mirando es una persona. Estamos en mi casa. Vamos a grabar un poco mi casa. Bueno, vamos. No es mucho, pero tengo una refri. Bueno, aquí está. Tengo una refri. Tengo una cocina en que cocinamos. Todo lo que en una casa se necesita. El baño está para allá. Bueno, creo que ya lo vieron. No es, está bien, pero estamos acá en la casa. Y está el cuarto familiar. Allí. El cuarto. Pero no podemos entrar. Es cuarto familiar. Ok. ¿Qué más les puedo mostrar? Tengo una computadora que no funciona. Bueno, funcionaba. Más o menos así es la selva. Más o menos así. Es un cuadro. Es hermosa. Y aquí está algo que me identifica. Léanlo despacio. Shipibo soy. Cantagallo. Corona aquí. Mezcalasco. Menato asun. ¿Qué es eso? Mato de quino con trabajo. Yerke artesana. Ella es mi madre. Ella está haciendo una corona porque es artesana y porque le gusta. Ella está haciendo una corona para mi hermano. Que va a presentarse el día de mañana. Y es que un rafino, un bacalo, un estudio, que es un trabajo activo. Profesor Guayocata, copia, diario su pasaje. Mi madre dice que haciendo estos trabajos nos hace comer a nosotros, sus hijas, sus hijos, a su esposo, que es mi papá, y gasta para nuestros pasajes, para los que nos piden los profesores. Y ella no solamente hace esto, sino borda, pinta, hace vestidos, faldas, pulseras de semillas, y túnica para los hombres. Mi madre es una madre luchadora, igual que mi papá. Y mi papá es uno de los que hacen lanzas, como todos los hombres de nuestra comunidad. Esto es una arma indígena que nosotros siempre es que nos defendemos en nuestra selva. La selva es grande. La selva es muy maravillosa. Todos nosotros del pueblo Amazonía estamos lejos de la ciudad. Lo que recuerdo de la selva es que no es como la ciudad. En la ciudad hay bastante carros, hay casas. Hay casas y edificios que no son como las de la selva. Pero acá en la ciudad hay pocas plantas. Pero yo veo que algunas plantas caen, pero algunas están sucios, contaminados por los humos de los carros. Porque acá en la ciudad hay mucho carro y hay mucha tierra. Entonces, en la selva hay bastante árboles, hay tierra también, hay río, pero ahí las casas son chicas nomás, son como un cuadrado y al medio tiene su casa. Y ahí crían animales.
como por ejemplo, algunos se van al bosque y cazan a un mono, y eso le crían para, como si fuera su animal, como perro, gato, algo así, igual a los loros. Los sonidos de la ciudad son como, hay varias formas de sonido, por ejemplo, sonido de los carros, que son y por ejemplo el sonido de los, como en la selva hay bastante motos, son de, hay varias formas de sonido, y de los botes también, que hay, tiene un motor que eso funciona para que se mueva el bote hacia donde se quiere ir, y el bote suena así suena alguno, pero hay diferentes formas de sonido. Por ejemplo, acá en la ciudad hay bullas, sonido de varios sonidos. En el bosque, en la selva, en el bosque hay bastantes sonidos que son tranquilos, te ayudan a relajarte y te ayudan a pensar lo que quieres hacer, pero es tranquilo. De tus recuerdos de la selva, ¿qué es lo que era más maravilloso, hermoso que tenía ahí? Aquí, por ejemplo, no es tan saludable. En cambio, en la selva hay muchos árboles, está cerca el río, casi todo es, hay mucha fotosíntesis, por ejemplo, el aire puro. En cambio, aquí solamente lo que vemos es los autos, los humos del carro, pero no vemos muchas plantas. ¿Cuál es la diferencia entre la ciudad, entre la provincia y la ciudad? Que en la provincia, en la selva, donde que yo vivía, hay muchas cosas limpias, pero falta la economía, el estudio sobre todo, a todos los niños. Y acá hay estudio, mucho estudio, te apoyan igual, pero hay mucha contaminación y eso es lo que a muchas personas acá les afecta. Ahora mi padre trabaja en una empresa que tiene un sueldo que nos ayuda y nos alcanza. Es entonces que nosotros venimos progresando poco a poco. Lo que era de plástico, nuestra casa de madera, fue de madera, después fue después fabricado. Ahora terminamos y seguimos saliendo adelante. Yo diría a personas de mi edad que, por ejemplo, no hay que avergonzarnos de nuestra cultura, no hay que ser como otras personas que nos discriminan, sino hay que ser humildes y si quieres salir adelante, trata de conseguir esos sueños y seguir adelante. Le quiero aconsejar a algunos amigos que nosotros somos personas como todos y debemos compartir lo que tenemos, cada uno, porque nuestra cultura es como una religión que tienen otras personas. Y tenemos otras distintas costumbres, igual que diferentes formas. Hay varias formas de costumbre. Por ejemplo, la danza, que no, es como algunos bailes de otros lugares, igual que tiene la costa, la sierra y la selva. Ropa típica. Lo que yo quiero decir con este video y quiero mostrar es que las personas miren en nosotros una cultura que es valiosa para nosotros, como también para nuestros ancestros, para todos los que viven en Cantagallo. Y quiero que la gente vea que no nos miren con esa mirada que nos miran a veces, que nos hacen sentir mal, a veces mal y a veces triste, porque sentimos que las personas nos ven como unas personas pobres, bueno, sí, no de alta categoría, ni
Nos falta mucho, pero no que no nos digan pobrecitos, porque no entiendo por qué dicen pobrecitos. Se supone que todas las personas somos iguales. Tú, yo, los demás. Todas las personas somos humanas. ¿Y qué haya diferencia entre ella y yo? ¿Que tenga más dinero? ¿O que ella es más feliz que yo? No, todos, el día a día. El día en día, las personas no nos miran cuando nosotros estamos alegres, o solamente en una entrevista o en un documental de Cantagallo. Siempre ponen en un video de Cantagallo que dijeron fachadas de casa, por favor. Eso no son fachadas, son casas construidas por nuestras propias manos, por nuestros padres, porque nosotros los ayudamos. Y que con esas palabras que digan así, no. Queremos que valoren nuestra cultura. No mami ribi, no mami ribi, pari isoma, mea pari isoma, la calle única que alar movi, no coja alar movi, allá samba que rango, allá samba que rango. No consen corta toma, no consen corta toma, que o llama ni, no ma vive. Bien, muy chiquito. No dijeron eso, no.